Y pues bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy nos encontramos con Siddhartha. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Pues bienvenido. Bienvenido a Monterrey una vez más. No es la única vez que te presentas aquí, ¿verdad? No, ya por suerte ya tengo cada vez una más larga historia con esta ciudad. Es curioso porque al inicio de mi proyecto, Monterrey fue una de las ciudades que menos se dejó que viniéramos. O sea, pasaron... No recuerdo cuándo fue la primera vez que venimos, pero digamos que ya llevaba yo un ratito tocando y de carrera y no veníamos a Monterrey, no veníamos. Pero un día se destapó la botella y de ahí para acá no hemos parado de regresar. Oye, dice que pues, los regios somos muy especiales en ese sentido de la música. ¿Cómo te sientes al ya ser recibido? Porque acabas de mencionar que hubo un tiempo en el cual pues, no regresabas. Y de repente ya estás regresando mucho. ¿Cómo te sientes en eso? Bien, pues contento, agradecido también por el recibimiento. Que siempre fue cálido, ¿eh? Más bien al inicio como que nos costó trabajo venir la primera ocasión. Okay. Porque siempre también es difícil que alguien en esos primeros pasos se aviente, digamos, a invitarte al foro o a qué sé yo. Pero desde esa primera vez nos fue muy bien. Y eso creo que desencadenó una visita cada vez más grande, ¿no? O sea, de ahí escalamos un foro un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que, bueno, ahora esta última, Delta Norte, que creo que ha sido, pues, evidentemente la presentación con el mayor auditorio que he tenido y también con uno de los recibimientos más cálidos, entusiastas. Entonces, pues, afortunado de poderlo vivir. De poder presentarte en el panel. ¿Cómo te sentiste al poder estar con demasiada gente? Porque el Pal Norte era muchísima. ¿Cómo te sentiste al estarte como que tener un público más grande en general? Porque algunos no te conocían, otros ya. ¿Cómo fue eso? Sí, pues siempre es un reto, un festival, porque a diferencia de un show propio en donde pues, el público va a lo que ya sabe, ¿no? A cantar, ajá, la discografía que se ha estudiado. A diferencia de un festival en donde si bien hay una buena cantidad de público, si te va a ir a escuchar, también hay otra gran que quizás te esté escuchando por primera vez. Entonces hay que también como tener este encuentro o esta cita ciegas con un público que quizá de ese momento dependa si te volverá a escuchar o no. ¿Estabas nervioso? Estaba muy, muy nervioso, sumamente nervioso antes de empezar. O sea, esa mañana, honestamente, fue como un rato difícil porque, o sea, te van ganando los nervios y estás. No habíamos hecho prueba de sonido porque no nos daban los tiempos del festival. Es como que te empiezas a imaginarte si algo falla, etc. Pero también al mismo tiempo, en cuanto subes al escenario y empiezas, toda esa pesadilla que vives antes se difumina de una manera instantánea y la transformas en adrenalina, la transformas en goce. Entonces fue totalmente lo opuesto a lo que viví en la... ¿Y tuviste algún tipo de, cómo se podría decir, ritual? ¿Al entrar al escenario? Sí, no, siempre antes de entrar al escenario, pues la banda y todo nos damos un abrazo, nos deseamos lo mejor. Yo personalmente, como que lo que trato de hacer en algunos shows, sobre todo cuando es un show de esta magnitud, pues es tratar de hablarle al universo y decirle que me dé fuerza y paz para poder hacerlo bien. Oye, platícanos de tu reciente sencillo llamado Algún Día. Después platicamos. Sí, pues es el primer tema de este álbum por venir, que saldrá próximamente en mayo una parte, en septiembre la segunda. Y pues este tema fue de los primeros que compuse en la playa, precisamente en una de las sesiones que hice de composición. Fue un tema que todo este disco pasó un poco así. Fue como muy... Hace cuenta, yo llevaba varias composiciones para hacer las maquetas durante este proceso creativo. Y lo que pasó es que de todas las canciones que llevaba,
sea, yo creo que como solamente dos o tres a lo más terminaron quedándose, todas las demás, o sea, esta canción, si escucharas el origen de este tema, era otra historia, o sea, no tenía absolutamente que ver, no se parecía nada, ni la letra, ni la melodía, o sea, como... Fue cambiada completamente. Entonces, como que todo este disco fueron más bien como subversiones de canciones que yo había grabado por ahí una idea, y que fueron mutando, evolucionando y se fueron transformando en otra cosa muy distinta a lo que originalmente era. Lo que sí tuvo el disco es que un disco en ese sentido también como espontáneo, porque, o sea, me dejé llevar, trabajé también bajo un método como menos pensado, o sea, como que normalmente no agarraba una libreta para escribir la letra, sino me ponía a cantar y lo primero que me rebotaba era lo que se iba quedando. Mucho de esto lo hago con pues, colaboración con Rul, que es el guitarrista con el que toco vivo, que también es como una parte ya muy importante del proyecto, y con él me iba a maquetear y también me ayudaba mucho como a aterrizar mis ideas. Participó también mucho en el proceso del álbum y bueno, pues el resultado, más de lo que yo pueda decir, finalmente es el que ustedes pueden recibir, y la opinión de ustedes es la que pueden. ¿Y qué te gustó más? ¿Las canciones que ahorita tienes o las que habías escrito anteriormente? Porque como mencionaste hace unos momentos, yo estuviste en la playa, ¿no? Sí. Como, fue como que todo muy relajado, entonces que... ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Escribir las que ya tenías? Bueno, ¿dejar las que ya tenías o estas? No, es que creo que, o sea, como que reescribí sobre lo que estaba hecho, ¿no? Pero es como que ideas de cada una. Sí, y la verdad es que lo que es que más bien, si no se quedaron es porque no estaba satisfecho con ellas. Okay. O sea, eran más bien, creo, como cabos sueltos. O sea, como que había por ahí buenas intenciones y buenas ideas, pero no estaban bien aterrizadas, no iban en el rumbo correcto. Entonces, de pronto, esa idea me llevó a otra, y esa otra, y esa otra, y esa otra, y terminó siendo algo, por supuesto, mucho mejor de lo que la idea original era. Y que de pronto todavía me dio la oportunidad de esa idea original, que ya ahora es otra cosa, pasó de, oye, pero ayer esta canción era como nada que ver, entonces ¿por qué no la volvemos a grabar y ahora también le damos una oportunidad por otro lado? Y de pronto de una canción salían dos, porque empezaban a juntar y juntar y como que pegaba ideas. O sea, fue un disco que se construyó de una manera muy atípica, porque yo normalmente, o sea, como compongo más concentrado, ¿no? O sea, con la guitarra y hago la canción y luego ya llego y la grabo. Y esta vez fue más así como juntar ideas que había grabado con notas en mi celular, o sea, como que no tuvo, es más, ni siquiera tengo mucha claridad de en qué momento salió cierto tema. O sea, así como que haciendo la memoria ahí con Rul, que así, oye, ya no me acuerdo en qué momento salió esta canción, habrá sido tal día, y de cuál vino, creo que vino de tal, y así como que empezamos a tratar de reconstruir el momento. Pero también como estuvimos ahí semanas, nos desvelábamos muchísimo haciendo los temas, entonces como que todo ya se confundía, ¿no? Y así, bueno, quién sabe cómo fue, pero fue. Pero quedó y quedó ahí. ¿Por qué decidiste llamarle Algún Día? Soy un poco malo con los títulos de los temas, porque normalmente no los pienso, ¿no? O sea, lo pongo para solucionar, cuando estoy grabando la computadora, híjole, ¿cómo le llamo? Pues... ¿no? Por ejemplo, este tema se llama Cama, o sea, porque era la primera palabra. Tenía sueño. Sí, ¿no? Pero después ya cuando le pongo un poquito más de atención al título, me parecía que también el título de Algún Día tenía que ver con el concepto de memoria futura, o sea, que todo puede pasar algún día. O sea, me gustaba mucho la idea del tiempo, ¿no? Y creo que la palabra, aparte que se dice en la canción varias veces, es finalmente hace alusión a un momento, ¿no? Entonces, como todo este disco se trata del tiempo, creo que este era el título más adecuado. Memoria Tiempo se llama el álbum que
piensas, Memoria Futuro. Perdón, Memoria Futuro, piensas sacar un álbum de esto, ¿verdad? Ajá. Es como una historia, es lo que entendí. Pues puedes platicar, a ver. Memoria Futuro es un disco que está separado en dos facetas, Memoria y Futuro. Cada una de estas son 5 canciones. Cada una de estas canciones tiene un video. Cada video cuenta una historia. Todas las historias de cada canción juntas cuentan una historia. ¿Cómo que cuentan? Pues son capítulos personales, o sea, desde que cuentan desde experiencias que he tenido de sufrimiento, desamor, de goce, de momentos felices con mi familia. Cuentan incluso, no sé, por ejemplo, cuando cómo me sentí una vez cuando me fui a vivir a otra ciudad, cómo fue la experiencia de mudarte y de llegar solo a un lugar nuevo, a hacer una experiencia nueva. Es una recapitulación de algunos de los momentos más, como que más me marcaron en la vida, o de las personas que más me marcaron. Pero también hay otros temas que son más contemplativos, que hablan de simplemente de la manera en la que yo veo la vida, ¿no? Que no necesariamente está hablando de una experiencia como tal, sino es un tema de análisis, de contemplación o de admiración a la naturaleza o al universo, o sea, tratar de entender su funcionamiento a través de mis palabras, trato de contar cómo yo lo veo. Habla de tu vida. Exacto. Se puede decir. Exacto. Ya para finalizar, ¿nos puedes dar tus redes sociales donde te pueden encontrar y pues la fecha en donde va a salir este álbum? Pues me encuentran en facebook.com/SiddharthaMusica. Estoy también en Twitter e Instagram como @IamSiddhartha. Y la fecha específica de los dos estrenos todavía no creo que no la tenemos así tan definida, pero sí creo que será por ahí de finales de mayo. Sí sale en mayo, eso sí es un hecho. La parte de Memoria y la parte de Futuro sale en septiembre. ¿Piensas realizar algún concierto aquí en Monterrey? Sí, yo creo que ya que esté los dos discos ya a la luz, seguramente vendremos a presentarlo. Me imagino que quizá pudiera ser por finales de año. Perfecto. Entonces, pues a finales de año tenemos sí. Una sí, vez eso, más. Ojalá que sí. Y pues no olviden seguir sus redes sociales, escuchar también su nuevo sencillo algún día. Y pues seguimos con más aquí.